¿Qué tal, hermosas? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso en el canal. Soy Maggie Tapia, me presento para todas las chicas nuevas en el canal. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este su nuevo canal. Por favor, no se vayan sin antes suscribirse, por favor, que saben que me ayudan muchísimo. Chicas, hoy les traigo poniendo a prueba este producto vamos a ver qué tal nos funciona. Son las pestañas magnéticas de Ardell, que aquí se las voy a presentar. Estas pestañas magnéticas, bueno, pues han estado mucho de moda últimamente y yo no me quise quedar atrás. Quiero probarlas a ver qué tal funcionan y vamos a ver este video. Si es que quieres saber si funcionan o no, sigue viendo. Pues como ya vieron, obviamente vamos a estar probando estas pestañas magnéticas de Ardell. Vamos a ver qué tal salen. Yo ya tengo mi maquillaje previamente hecho y todo esto. Acabo de aplicar rímel de pestañas en este ojo, y lo que voy a hacer es que quiero aplicar el rímel de pestañas. Estoy usando el Voluminous Lash Paradise. Quiero aplicarlo antes de de poner las pestañas postizas, porque una, generalmente siempre lo hago así, y dos, no quiero arruinar las pestañas poniéndoles más rímel. Entonces siento que si se van a pegar, pues se van a pegar ya con el rímel puesto. Voy a poner una capa ligera, no tan gruesa. La voy a enfocar un poco más en esto de aquí, porque las pestañas que vamos a probar son las que son accents, o las que son solamente para resaltar tu mirada. No son las completas. Entonces, pues vamos a ver qué tal, porque nunca las he probado y me han llamado la atención, pero he visto varios videos en donde las pestañas de tira completa nomás no funcionan. Entonces, bueno, como pueden ver, vienen así. En la parte de aquí vienen las de arriba y las de abajo. Este es para un ojo, este es para el otro. Y pues ahí te van a decir, obviamente, cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, y abajo y arriba ya. Ya vienen marcadas. Así que, como pueden ver, están nuevas, ni siquiera las he abierto. Y estas me parece que me costaron $8.99, no estoy segura, pero les voy a dejar el link en la cajita de descripción, ya saben. Y igual el precio, para que vean cuánto es que me costaron. Las compré yo en Target. Y yo ya había visto las otras magnéticas, esas que venden carísimas, pero bueno, ya que Ardell sacó estas, y por más económicas, se me hicieron curiosas en esos días en los que no quieres traer toda la pestaña postiza. Ok, ya la saqué de la cajita. Y como les digo, aquí vienen las de arriba y las de abajo. Así que, pues vamos a empezar. Voy a sacar estas que son las de arriba. Con cuidado. Voy a intentar hacerles un acercamiento para que vean cómo es que viene la pestañita. Ahí están. Esos son los magnets, los pueden ver. Ok, entonces esta va en este ojo. Les voy a acercar, ojalá que puedan ver bien. Y me voy a ayudar con un espejo para ver qué tal funciona esto, porque no tengo ni la más mínima idea si me va a funcionar o no. Y me voy a ayudar con unas pinzas, simplemente para colocarlos lo más cercano a la línea de mis pestañas posible. Ok, bueno, pues ahí creo que ya quedó. Espero que quede bien. Ay, no sé. Me da tentación esto, así que ouch. Vamos a ver. Ahora, supuestamente estas son las de abajo, y lo único que tienes que hacer es colocarlas por abajo. Au. Y se pegan. Pues ahí están.
No les voy a negar que sí las siento un poquito incómodas, así que tal vez no están bien puestas. Me voy a acercar y como pueden ver, ahí se ve la rayita de el magnet, tal vez porque no está tan cerca de la línea de mis pestañas como debería de estar. Pero pues creo que no se ven tan mal, ¿o sí? Ok, vamos a intentar el otro a ver qué tal sale y tal vez las compongo para que se vean igual. Ok, voy a tomar primero las de arriba, obviamente. No están tan pesadas, ¿eh? De hecho, no. Yo pensé que iban a estar un poquito más pesadas. Creo que esto sí me va a costar más trabajo. De por sí, este es el ojo en el que siempre batallo más para ponerme la pestaña. Tengo un hueco entre mis pestañas y se están cayendo. Ay. Ok. Ya las intenté empujar lo más posible. Oh my God, es que si parpadeo no puedo. Creo que esto es lo más difícil, podérmelas acomodar cerca de la línea de las pestañas, ¿eh? Ok, ya quedó. Ahora voy a tomar. Lo que sí es que las siento muy frágiles, muy, muy frágiles. Pero esperemos que. No se quieren pegar. Listo. Ya quedaron ahí. ¿Cómo se ven? Aquí están estas. Bueno, así es como se miran estas pestañas postizas magnéticas. Si tú estás acostumbrado a traer pestañas postizas, no te van a pesar nada. Yo siento, para mí, en lo personal, que lo único difícil es colocar la primera pestaña, porque mis pestañas son como patas de araña. Entonces, pero si tú tienes una pestaña muy bonita y rizada normal, te va a ser muchísimo más fácil. Yo, porque me las tengo que enchinar, y pues, al momento de enchinármelas, pues mis pestañas quedan como patas de araña. Definitivamente siento que es muchísimo más fácil si les pones el rímel primero y después te las aplicas. Pero de ahí en fuera se ven muy bonitas. Se ven bastante naturalonas, por así decir. Y bueno, mis hermosas, pues ya terminé de aplicar mi maquillaje. Solamente me faltaba el labial y un poquito de rubor y todo eso. Pero como pueden ver, las pestañas ahí siguen puestas. No me lastiman para nada. La verdad es que están muy, muy bonitas. Y me siento súper contenta de que no tengo que estar batallando con el pegamento. Yo, en lo particular, mi honesta opinión es que sí vale la pena. Cuestan $8. Sí trabajas un poquito, al menos yo. Yo porque aun cuando son pestañas postizas normales como estas, sí le batallo, no les voy a mentir, por eso casi nunca me van a ver que me ponga las pestañas postizas en cámara, porque me batallo, yo batallo todavía para ponérmelas. Me encantan las pestañas postizas, siento que esta es una muy muy buena alternativa a las pestañas de completas de banda, si no quieres andar con un súper pestañón. Siento que esto le va a dar pues eso extra a tus looks, a tu maquillaje, al menos para mi ojo. Si tienes un ojo chiquito, siento que te van a funcionar muy, muy bien. Como pueden ver, yo no soy de ojazo tapatío, ni tengo unos ojos tan grandes. No estoy segura qué tan bien les pueda funcionar a las chicas que son de ojos un poquito más grandes.
Pero bueno, no cuesta nada intentarlo. No sé cuál sea a ustedes su opinión, pero yo en lo particular siento que las pestañas valen muchísimo la pena. Para mí, $8.99, y el hecho de poderlas utilizar en cualquier momento sin necesidad de tener que hacer un delineado, pues para poder poner una pestaña de banda completa o sin tener que necesariamente utilizar un super look glamuroso para poner una pestaña postiza. Siento que para el día con día un poco de rímel te las aplicas y suficiente. Igual no necesitas tanto maquillaje. Bueno, este es mi veredicto. Yo en lo particular me encantaron. Se las recomiendo, especialmente a las pequeñas amigas de ojo chiquito como yo. Se las súper recomiendo. Así que chicas, ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan de esto. Ojalá que les haya gustado. Denle una manita arriba al video, por favor, si les gustó. Y no olviden suscribirse. Y por favor, prender la campanita de notificaciones, que saben que siempre me ayudan con eso. Por favor, síganme en mis redes sociales. Están aquí abajo, como siempre, o en la cajita de descripción. Y bueno, yo las miro en un próximo video. Cuídense mucho. Las quiero. Bye, bye.